Con el padre es una cosa y los demás son los demás. Es un espacio que yo creo que hasta ahora nadie ha ocupado. Héctor se salió del juego y dejó un pedazo abierto que en verdad en cualquier momento que él quiera venir, ese espacio no lo ha llenado nadie. Y hablamos de Héctor el Father, estamos hablando de un fenómeno en la música, uno de los artistas que más respeto tenía y más vaqueo en lo que se le conoce como la calle. Cuando llegaba Héctor, tú podías sentir que llegaba Héctor el Father. Era el Father y andaba con un convete que no estaba fácil. 60 motoras, 70 carros, más de 100 personas siempre. Héctor el Father, la movie. Héctor era fuerte, tenía el control de la calle. Héctor era el de la presión. Había que hacer lo que decía el jefe. Una filosofía de que si estás mal, te vamos a pasar por encima. Si estás bien, tienes un aliado. Cuando se trepaba la tarima, ponía a la gente a hacer lo que él dijera. Héctor el Father era la presión. Héctor era tremendo rebulero. Él se entraba y tenía que todo el mundo hacer espacio. Fue una de las personas que ayudó a que el género del reggaetón cruzara fronteras. Se convirtió en el ícono del género reggaetón en Colombia. Se convirtió en un hombre de negocio poderoso. Era el Tupac del género. Falta algo, falta Héctor el Father. Creo que se retiró invicto. A él lo veo como el papá de lo que es este género. Va a ser una leyenda de reggaetón. Cuando hablen de reggaetón van a hablar de Héctor el Father. Si en algún momento hacen el salón de la fama de este movimiento, yo creo que él es de esas personas que debería ser exaltado. Héctor, el papá de los pollitos. Si no quieres el calentón o sentir el calentón, no te acerques a la cocina. Es normal que una persona que de verdad estaba en peligro del último precio esté hoy con nosotros. La única salvación que él tenía para la prisión, para la muerte, fue la de chocar con Cristo. Si Héctor el Father no hubiera venido al camino, a la verdad y a la vida, Héctor estuviera actualmente, estoy casi seguro que estuviera muerto. ¡Mataron a Héctor! ¡Lo mataron! Mm-hmm.